¿saben quién está? No está acá, pero es como que está acá. Sí, es el Doc Romero. Ay, Romero. Buen día, Doc. Bravo. ¿Cómo anda? Buen día, María. Buen día, Nancy. ¿Cómo le va? Estamos todos muy, muy bien, Doc. ¿Qué? Acá ya se acercan las fiestas. La pirotecnia, qué problema, ¿no? Ya lo creo. Yo creo que este año, ojalá no me equivoque, va a haber menos pirotecnia que los años anteriores. Porque al plantearse las reuniones de fin de año con menos gente, y espero que la gente lo respete, que el común de la gente lo respete, no va a haber, digamos, la masividad de otros años, donde a lo mejor en una familia se juntaban 20 personas o 15 personas. Creo que está el límite está dado en 10 personas para reunirse en casa y más o menos aparece toda una pauta de bastante posibilidad de respeto. Esto me parece que va a limitar, sumado a la crisis económica, la pirotecnia es cara. Ahora, la única especie que es tan tonta, digamos, este mono desnudo, como dice Desmond Morris, un biólogo, hablando del ser humano porque no tiene pelo, este mono desnudo es tan tonto que queriendo imitar una tormenta, genera un producto que le puede sacar un dedo, que le puede sacar un ojo, que le puede dejar quemaduras gravísimas, que atenta contra los niños, contra los autistas, contra los enfermos, contra los ancianos y contra los animales de compañía, perro y gato, que suele decir ese mismo mono desnudo que los quiere mucho. ¿Por qué razón el perro y el gato tienen temor a los ruidos tan intensos como la pirotecnia? Como primera medida, en realidad el temor ancestral viene hacia las tormentas. Lo que pasa es que el perro y el gato detectan las tormentas con mucha anticipación. ¿Vieron que cuando está por llover y va a haber tormentas eléctricas, aparece para el ser humano percibido media hora antes, 20 minutos antes, el olor a tierra mojada? Sí. Bueno, ese olor a tierra mojada, ¿saben qué es? La ozonización con Z de la atmósfera. El oxígeno de la atmósfera se carga de un átomo más y genera ozono. Esta concentración de ozono ocurre varias horas antes y va creciendo. El perro la detecta 4 o 5 horas antes y esa es la razón por la cual don Filemón en el campo, cuando Colita empieza a revolcarse a media mañana sobre la tierra seca, como anticipando que se va a revolcar sobre barro, don Filemón dice, seguro que a la tarde llueve. Y no falla, es más eficaz y eficiente que el propio servicio meteorológico porque está percibiendo en la atmósfera un cambio que le anticipa lo que va a ocurrir. Cuando hay pirotecnia, este cambio no existe, esta premonición, este anticipo no existe, y al factor de el temor que tiene que tener frente a una sorpresa, frente a una tormenta por la sorpresa, se agudiza en función de que no se anticipó. Entonces, el animal sabe que una tormenta es riesgo, sabe que hay que buscar resguardo, pero si encima no se le anticipa, no puede hacerlo con la premura y con el anticipo que necesita. Te hago una pregunta, por ahí me estoy anticipando, ¿no?, a lo que vas a contar, pero hay perros que no les pasa nada y otros que sí. ¿Por qué? Hay algunos que tirás petardo, fuegos artificiales, el vecino, que yo, y miran como que no pasa nada, y el otro se mete abajo de la cama, empieza a temblear, babea, se escapan o se tira la pileta cuando no le gusta el agua. ¿Por qué tanta diferencia? Bueno, tan cierto es lo que decís que estadísticas dividen a la población canina en 3 grandes grupos. Los que son indiferentes o inclusive atacan a la tormenta o se divierten con la tormenta. Yo tengo una de mis perras que se divierte. Llueve o graniza y ella cabecea los hielos e inclusive juega tratando de atraparlos. Pero al mismo tiempo hay animal, y tengo otro animal que le ladra a la tormenta, digamos, la enfrenta. Como todo en la vida, hay 3 formas de ocuparse de un problema. O verdaderamente te ocupás y lo resolvés, o te paralizás o te escapás. La gran mayoría siente temor, siente miedo, que no significa pánico. Es decir, busca un resguardo
y vos notas una actitud de prudencia y de temor. Pero también hay otro grupo que entra en pánico verdaderamente, y este es el grupo a atender y a entender. Teniendo en cuenta que las dos grandes especies de animales de compañía son el gato y el perro, vayamos al gato. Con el gato es muy fácil la solución. Te quedes en tu casa o te vayas de tu casa, creo que estas fiestas van a ser más de quedarse en casa, hagas lo que hagas, busca en un placar o en un ropero la posibilidad de que el gato tenga su cucha, tenga una posibilidad de aislarse allí. ¿Por qué? Porque la ropa y la estructura de un placar o de un ropero hacen de excelente aislante acústico. Si te quedas en casa, cerrá con llave el placar. ¿Por qué? Porque si aparece un sobrinito, primito o nene que escucha que el gato está en el placar, lo más probable es que quiera corroborarlo como Santo Tomás y abrir el placar. Y en esa circunstancia, junto con las mudanzas y los arreglos, es donde se pierden los animales por el susto, porque le abrieron la guarida. Vos pensá que el gato está en un lugar oscuro, acústicamente aislado y, digamos, se siente protegido por el efecto cueva. En el gato esto es fácil, en el perro caben dos posibilidades: que te vayas de la casa. Si te vas de la casa a otro lugar, no se te ocurra dejarlo atado, no se te ocurra dejarlo en la terraza, y menos aún si hay claraboyas en la terraza, y no se te ocurra dejarlo en un lugar que tenga puertas de vidrio, porque si el perro sufre de pánico, yo lo he tenido que experimentar en el consultorio, en la clínica, donde atraviesa una puerta de vidrio, te lo aseguro, y deja el dibujito como en los dibujos animados. Entonces, lo dejas en un lugar lo más aislado posible, busca una habitación en la casa donde no hayan elementos que le puedan dañar. Si te quedas, entonces no exageres la reacción a la tormenta, porque el perro percibe claramente que si el líder le da importancia a lo que está pasando, bueno, entonces justifica que yo tenga miedo y se va a tratar de acercar y va a hacer una escalada en cuanto a lo que significa la reacción frente a esta tormenta. Queda en el tintero el tema de los sedantes. Los sedantes lo único que hacen es impedir la reacción mecánica frente a una tormenta. No aíslan al animal de la tormenta, sino estamos metiendo la tierra debajo de la alfombra. Y solamente deben ser prescriptos por médico veterinario en circunstancias especiales. Se puede hacer tratamientos, digamos, para evitar reacciones exageradas, pero ya es tarde, hay que empezarlos meses antes en aquellos animales que son fóbicos y que generan pánico. Insisto en el concepto de no ir a comprar un sedante a una tienda de mascotas o a una veterinaria donde no te atienda tu veterinario de confianza que conozca al animal. Y además, en el caso de que los prescriba, probarlos antes, porque existe un efecto paradojal, que es el efecto exactamente inverso, y te puede arruinar la Nochebuena o el fin de año. Lo mejor es no usar pirotecnia. No, ya no me preocupa si es legal o clandestina. La pirotecnia legal o clandestina, la única diferencia es en cuanto a la seguridad que puede tener, pero insisto, para mí el ideal es pirotecnia cero, la pirotecnia manejada solo por empresas y autorizada en lugares especiales. Yo siempre recuerdo cuando fui director del zoológico y vino un gran tenor que se presentaba en el Monumento de los Españoles, en la prueba de sonido murieron 7 animales, espantados, estrellados contra la reja. Un motivo más para decirle no a los zoológicos, pero un motivo más para entender que los animales, la percepción de los sonidos es mayor, el perro y el gato perciben más agudamente, más intensamente los sonidos, y además no comprenden, insisto, lo que dije al principio, la actitud de este mono desnudo tan tonto que queriendo imitar una tormenta hace tanto daño. Bueno, Doc, súper claro, como siempre. La pregunta, si vos vivís en un lugar donde está bien, uno puede estar, estamos muchos más conscientes los seres humanos de que pirotecnia no, pero tal vez vivís en un barrio donde no todos los vecinos están de acuerdo con esto y hay ruidos y hay pirotecnia en general. Si vos tenés un cachorro, ¿es un buen momento también para pensar en eso? ¿Se puede acostumbrar a que se acostumbra a los ruidos de chico? Sí, claro. En el periodo de sociabilización, ¿se acuerdan que siempre hablamos de esto, los 2 meses y los 4 meses?
es importante acostumbrarlo a ruidos. Por ejemplo, agarrar la tapa de una olla, el animal está jugando y vos tirás la tapa de la olla haciendo mucho ruido. Cada vez más ruido, más intenso el ruido, lo acercás con el auto a un paso a nivel donde el ruido del paso del tren va a ser importante. Digamos, generás, inclusive hay hasta aplicaciones o digamos efectos sonoros que podés capturar en tu computadora o en tu teléfono y pasarlos al máximo volumen. Este acostumbramiento al animal, vos fíjate que cuando existía la dirección de cinotecnia en el gobierno nacional, y esta dirección de cinotecnia criaba a los cachorros, te estoy hablando de 6 años atrás, se hacía un acostumbramiento de los cachorros, no solo a los ruidos, sino a las situaciones de estrés. Quiere decir que ese perro que vos ves, ese perro de seguridad, que en el medio de tiros o de cosas por el estilo no se altera, es porque fue acostumbrado. Se puede acostumbrar perfectamente, solo hay que dedicarle paciencia y tiempo. Bueno, perfecto, Doc. Está buenísimo. Linda clínica, doctor, tiene. Lo llevé a Mingo el otro día. ¿Cómo andaba Mingo? No, me trató bárbaro el Doc. Te digo, usted tiene una joyita. Mingo es un encanto, verdaderamente. Todos quedamos asombrados de la musculatura que tiene Mingo. Es un galguito en miniatura. Un galgo italiano es un galguito en miniatura. A propósito, todas las culturas del mundo tuvieron lebreles. Se llama lebrel italiano por la cacería de la liebre o galgo italiano. La característica, digamos, lo redujeron en Italia, en las cortes de Italia, para tener en la corte un galgo, digamos, que se usaba para la cacería de la liebre. Y un detalle, sí, en contra de las carreras de galgo. Ningún galgo corre derecho. Todos los galgos corren en zigzag como corre la liebre. Y ningún galgo caza solo, cazan en conjunto, como lo hace el lobo, como lo hacen todos los perros. Entonces, la carrera de galgos es mentira, que el galgo está hecho para correr detrás de una liebre en forma recta. Está hecho o armado, históricamente, en todas las culturas, para, en conjunto y manejándose, siguiendo el zigzag de la liebre, llegar a esa cacería. Hoy en día, animal de compañía maravilloso, no tengo ninguna duda, preferida la raza, usted tiene una joyita. Bueno, gracias y estamos contentos. No, el Doc, mire, Rinaldi, su único pensamiento es el dinero, sí, de Rinaldi, es algo... Así usted no va a ir a ningún lado, Rinaldi. Y no, porque hay que hacerlo por canje. Mire, ahora tuvo un buen gesto el doctor, nos trató espectacular, ¿no? La verdad que como amigos fue el tema. La primera vez, Doc, después ya, no, ya está. Será siempre a los amigos, tenemos Doc, ese gesto. Somos siempre amigos. Bueno, ella, bueno. Se cuelguen ustedes. Ahora va más, se van todos. ¿Esa quién es? Yo no dije tres. Yo tengo tres perritos. Esa, acá está Tatiana. No sé si hace negocio. La chica que hablaba antes que yo, ¿Lana quién es? Tatiana. Perdió la memoria. Vamos a esperar a ver gente nueva en el programa. Claro, pasó mucho tiempo, Doc. Uno ya se había olvidado, había quedado en el olvido. Gente nueva toda, ¿no? Bueno. Exactamente, pero bueno. Bueno, Doc, en las redes contestás como siempre, ¿no? Ya lo creo. @ drromero2r juntitas, okay. En Instagram, en Twitter y en Facebook. Y obviamente sigue en pie. Y la verdad que está teniendo mucho suceso. Historias veterinarias en Flow, ¿eh? Bueno, impresionante. Entonces, sí, ahí estuvimos viendo. Así que felicitaciones nuevamente. Me alegro que les haya gustado. Doc, vamos a subir todo lo que dijiste en las redes del canal, sobre todo al no uso de la pirotecnia. Gracias, y un motivo más es por los animales desde ya, que es muy importante. No solo por los animales, sino por la seguridad de nosotros mismos, evitar incendios y un montón de accidentes evitables. Ya lo creo. Bueno, para Doc. Para todos, feliz Navidad. Pásenla bien y cuídense. Bueno, Doc, eso. Para vos también, feliz Navidad. Y a ver si te metes en la pileta, Doc. Vamos a ver. Ay, sí, bueno, a ver, depende que me la construyan primero. Por eso, bueno. Esperemos que me la construyan. Esperemos. En una puja, no sé qué le pasa al que contratamos, pero bueno, ojalá que lleguemos a un acuerdo. Que porque recapacite y vaya de una vez a hacer lo que prometió. Ya lo creo. Gracias, Ariel. Bueno. Un beso grande para todos. Besos a la familia. Feliz Navidad para todos. Chau, Doc. Chau.